bien lamentable, Normando. El alcalde de Ponce, Rafael Cordero Santiago Churumba, fue trasladado de emergencia al Hospital de Damas de Ponce, en el pueblo de Puerto Rico, y Noticentro 4 se mantiene la expectativa de lo que se produzca. El alcalde se encontraba en estado grave con un aparente derrame cerebral. Bien lamentable, una de las figuras prominentes de la política puertorriqueña. Tiene una hemorragia que se llama subaracnoidea. Una hemorragia subaracnoidea tiene sangrado por todo el cerebro, y en la clasificación de 1 a 5, de grado 0 a 5, él está en el estadio número 5, que es un estadio donde está en coma severa. Todas las noches y todas las mañanas, se encomienda a Dios. Así que yo sé que si la decisión de nuestro Señor Jesucristo es mantenerlo con nosotros, lo tendremos por muchos años más. Si sucediera lo contrario, que no es lo que yo espero en este momento, estaría también en la paz del Señor. Aunque luchó como un león por sobrevivir, el alcalde de Ponce, Rafael Cordero Santiago, fue declarado muerto esta mañana en el Centro Médico de Río Piedras. El reconocido líder popular murió víctima de un aneurisma cerebral que le mantuvo en coma profunda hasta su deceso. Él murió por su pueblo y está aquí para su pueblo. Y va a estar aquí esta noche hasta que ustedes así lo deseen. Quien les dio el orgullo ponceño, que no dejen que nadie nunca se los quite. Ponce es Ponce y lo demás es parking. Buenos días. Responso por el eterno descanso de su alma y acompañarlo en su viaje a la casa del Padre. Thank you.
sido toda mi vida. Sin embargo, hoy yo estaba contento que no habían banderas de la Pava, que eran de Ponce, que eran de Puerto Rico.